La Memoria Sonora para la Paz, en su versión 2, es una continuidad de un proceso que empezamos en el 2018, encaminado también a gestionar que los artistas y a buscar que los artistas locales pudieran contarle al mundo entero sobre qué pasa, cuáles han sido sus sentimientos, sus emociones, las situaciones vividas en el marco del conflicto armado en sus comunidades, y que el arte y la música pues es una posibilidad de hacerlo y una posibilidad de dejar ese registro al mundo. El objetivo es que podamos resumir en un documento sonoro el clamor de un pueblo en un momento específico, histórico, y que ese clamor tenga un impacto. Digamos que a mí me interesa, más allá de la grabación y la música, es el compromiso que estamos adquiriendo. Y yo creo que Plan es consciente, nosotros somos conscientes de que alentar de esta manera a la gente para cantar tiene una responsabilidad muy grande. Este es un proyecto que se construye de la mano con la comunidad, con el trabajo de César López y su equipo, con una cantidad de personas que nos rodean, que nos acompañan, la misión de verificación de la ONU, una cantidad de personas que han decidido apostarle a la memoria sonora, a la música como un canal de comunicación, a la música como un canal de expresión de lo que pasa, de lo que pasó y de todo aquello que de pronto no se cuenta de otra manera. La Memoria Sonora para la Paz tiene que ser una voz en muchas direcciones. Tiene que llegarle a los armados para que entiendan el sentimiento profundo que hay en las comunidades, que se está expresando a través de las artes. Tiene que llegarle a las administraciones, ¿cierto? A las alcaldías, secretarías, para que entiendan el valor de la cultura en medio del conflicto. Tiene que llegarle, por supuesto, a los artistas que han encontrado en esto una motivación para continuar. Mucha gente se va a enamorar del arte, y en vez de una pistola, de un fusil, qué sé yo, una bomba, va a tener una guitarra en la mano, un micrófono, va a levantar su voz para contar qué hizo atrás y cómo salió adelante. Esta canción transmite, y lo que queremos dar a conocer por medio de ella, es la situación que se ha vivido en nuestro territorio, que a pesar del acuerdo de paz y en medio de una pandemia, los conflictos armados y la disputa por el territorio seguía en pie. Fue un proceso muy bonito, porque mediante este proceso de la memoria sonora, estamos nosotras las mujeres sacando todo esto que tenemos adentro, y es la forma que estamos diciéndole al país que queremos vivir en paz. Hay una sanación del alma, sanación del espíritu, y hay una resistencia territorial. Y eso nos coayuda a mitigar todas las penas y los dolores que vivimos en el conflicto armado. Deja una historia, un legado, una memoria donde podemos resistir a la guerra. Y nos hicimos una pregunta: ¿es la música un instrumento para parar la guerra? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí, pero no solamente para parar la guerra, sino también para construir paz, para hacer memoria, para que no se nos olvide lo que pasó. Ellos quieren conocer otras cosas, quieren conocer otras culturas, quieren expresarse, quieren compartir con otras personas. Y cuando ellos llegan allá, llegan muy felices, llegan contentos de esas experiencias que han vivido en otros lugares. Es una oportunidad de sacar aquellas voces que están escondidas en las comunidades, muchos talentos que aportan a la paz y a la construcción de paz en este país. Yo no vengo ni a descubrir nada, ni a jugar el papel del traductor del territorio que viene de la ciudad a decir cómo se hacen las cosas. Yo vengo con unas orejas y un corazón sintonizado a permitir que esas voces se sigan expresando, y tal vez esta vez, y ese es nuestro compromiso, que esta vez salten con mayor fuerza y lleguen a las orejas y a los corazones de todo el resto del país. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá, aquí en el Cauca, rey de la paz. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá.